hemos venido hasta el comedor social de Cartaya para vivir con ellos esa cena solidaria que organiza la Autoridad Portuaria de Huelva con este comedor social, donde se va a ofrecer alimentos a todas esas familias que más lo necesitan, alimentos para que puedan celebrar, como todos nosotros, la cena de Navidad en unas fechas, evidentemente, de lo más señaladas. Dentro vídeo. Happiness and cheerfulness for all. We wish you the happiest, happiest, yes, the happiest. We wish you the merriest, the merriest, the merriest. You'll cheer and the happiest New Year. Nos encontramos con Gema Fernández, una de las integrantes más jóvenes de este grupo scout Rode de Lepe. Hola Gema, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntame, porque lo que estáis haciendo aquí en esta obra social de Nuestra Señora de Consolación de Cartaya, evidentemente es algo muy importante y en unas fechas muy señaladas. Y además necesario, porque hay muchísimas personas que actualmente no pueden permitirse o no se encuentran con dinero o salario suficiente para cubrir las comidas de estas fechas tan importantes, y creo que es algo necesario. Vemos, Emma, muchísimos alimentos, es decir, el menú para estas cenas, que de hecho las familias están ya en la puerta esperando para recibir los alimentos, bueno, pues el menú es muy, muy completo y vosotros estáis aquí sin parar, ayudando, dando, pasando comida, en fin, cuéntame un poquito cómo está siendo ese proceso. Pues nada, cada uno nos dedicamos a una parte de la comida y dependiendo de las familias, si son pertenecientes a la familia, pues ya vamos decidiendo si se le da más o se le da menos, pero todo de manera equitativa. Los Scout Rode, como siempre, dando la talla, dando el callo en este tipo de eventos importantísimos, como has dicho anteriormente. Claro, para eso estamos, nuestro objetivo es servir y estar siempre pendiente y preparado para ayudar al que lo necesite, y aquí estamos una vez más. Oye, Gema, y también es importante que la gente joven como tú se anime y se vuelque en este tipo de acciones, evidentemente para ayudar a los demás, solidarias y sin ánimo de lucro. Claro, yo creo que desde el grupo somos un ejemplo para el pueblo de Lepe, de Cartaya, de cualquier sitio, y desde aquí animamos a todas las personas que quieran aportar su granito de arena y colaborar, a acercarse a nosotros. ¿Y de dónde te nace a ti esa vocación por ayudar a los demás? Bueno, yo en verdad llevo desde muy, muy pequeñita en el grupo y siempre como que tengo la chispita ahí de ayudar, de hacer algo por los demás, porque estar en mi casa sentada es muy aburrido y nada, me llama mucho. Emma, que nadie se quede sin cenar estas Navidades, ¿verdad? Ese es nuestro objetivo. Ese es el objetivo. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias y a seguir trabajando y ayudando a los demás, a las personas, bueno, porque más lo necesitan en esta fecha. Muchas gracias, Emma. A ustedes, hasta luego. Happiness and cheerfulness and friendliness for all. We wish you the happiest, the happiest. Mari Carmen Pérez, una de las cocineras de aquí, de este comedor social. En un día, Mari Carmen, que estarás de acuerdo conmigo, muy importante, en el que se va a ayudar a muchísimas personas en estas fechas tan señaladas. Sí, claro. Nosotros todos los años, menos, bueno, todos los años lo hemos hecho de otra manera, pero este año pues les vamos a dar como una cena de Navidad a todos. Una cena que se van a celebrar hoy 23 y también el próximo día 30 de diciembre, ¿verdad? De diciembre, sí. Así es. Estamos viendo, Mari Carmen, muchísima gente aquí en la puerta ya, sí, pues, esperando a recibir los alimentos. 40 familias de fuera más 60 y pico que son diarias aquí que vienen a coger la comida. Oye, ¿desde cuándo lleváis aquí cocinando y trabajando para estas familias? Pues, abierto de hace 9 años, pero yo llevo aquí ya 7. ¿7 años? Sí. ¿Y hay algo, Mari Carmen, más bonito que ayudar a los demás? Pues yo creo que no, porque esto se debía hacer todo el año, acordarnos de todo el año de los pobres, o pobres no, necesitados, ¿no? Personas que, bueno, que más lo necesitan, sí. Que más lo necesitan. Y yo, pues yo, en mi casa somos solamente mi marido, yo y un hijo mayor, pero yo, mi vida
segunda es aquí. Cuando vengo, la alegría que yo tengo, las penas se quitan aquí. Por supuesto, sin duda. ¿Y tú nos podrías explicar en qué consiste el menú que se le va a dar a estas personas? Hemos hecho sopa de marisco, un poquito de jamón, un poquito de queso, un poquito de marisco. Algo más, no me acuerdo de más. Bueno, queso también. Queso, polvorones, turrón, en fin, que hay... Un menú muy completo. Para una noche sí está muy bien para ellos. Para una noche, evidentemente, de jamón, Navidad. Jamón, que no se olvide jamón, claro, que jamón. Es el principal de la mesa. Sí. Oye, ¿cuántas personas estáis aquí trabajando hoy? Pues hemos estado 8 o 10, hemos estado. Más aparte los scouts de Lepe, que nos viene ahora a echar una manita por la tarde. Importante, la labor que hacen los scouts. Ellos nos ayudan cuando tenemos... Hace 2 años estuvieron aquí también ayudándonos la pandemia, cuando la pandemia... fuerte, estuvieron aquí. Y gente muy joven, ¿eh? Que se dedica, que ya tiene, le nace esa vocación por ayudar a los demás. Somos todos jóvenes, el último más viejo es el dueño de esto, Manuel y yo. Hay jóvenes y hay sabios, Mari Carmen. Bueno, pues muchísimas gracias, enhorabuena por esa labor que hacéis y también, evidentemente, habrá que darle las gracias pues a Manolo, ¿no? Al presidente. A Manolo, porque Manolo es el que lleva esto y el que nos trae de calle, como decimos, aunque muchas veces nos cabreamos, ¿no? Pero el que nos trae de calle es él, el que nos anima es él y es una persona estupenda. Estoy de acuerdo. Mari Carmen, muchísimas gracias y nada más, te doy la enhorabuena por esa labor que estáis haciendo todas y te dejo que sigas a lo tuyo. Estamos aquí, estamos toda la gente contenta. Por supuesto que sí, muchas gracias. Y haciendo una labor estupenda que se hace, que lo debía hacer muchísima gente. Y feliz Navidad. Igualmente, a todo el mundo. Por lo menos que se nos quite esto que tenemos encima y que seamos más felices. El año que viene. Esperemos que sí. Esperemos que sí. The happiest, the happiest, the happiest. Yes, the happiest. We wish you the merriest, the merriest, the merriest. Your cheer. And the happiest. Say the friendliest. And the cheeriest. The merriest. New Year. Estamos en la entrada del comedor social. Como podéis ver, compañero, aquí están todas esas personas, todas esas familias que vienen a por los alimentos. Un menú, como hemos comentado anteriormente, muy, muy completo. Y tenemos aquí a la encargada, que es la que está con la lista de todas estas personas. Ella es Consu Hernández. Consu, muy buenas. Hola, hija. ¿Cómo lo llevamos? Ahora mismo muy estresada. Muy estresada, ¿verdad? Pero muchísimo, vamos. Pero, Consu, qué importante es que se hagan este tipo de cosas para aquellos que más lo necesitan. Bueno, claro que es importante, por supuesto. Pero lo único que pedimos algunas veces es también un poquito de respeto por ellos. Que es que... Pues venga, pues dale, doy a punto. Y estamos viendo, Consu, cómo colaboran también los scouts, muchísima gente joven, sí. Y no tan joven también, que colabora y se presta a ayudar a los demás. Sí, la verdad es que sí. Y con los chicos del EP, la verdad es que ellos vinieron cuando estuvimos en tiempo de pandemia también y echaron una mano bastante... bastante bien, la verdad. Vemos muchísima gente aquí en la puerta hoy. Sí, pues todavía nos queda otro grupo de más familias. Así que... Muchas familias y hay que decirlo, un menú exquisito para unas fechas como estas, ¿eh? La verdad es que sí, se ha trabajado, se ha pensado y se ha estirado todo lo que se ha podido, la verdad es que sí. Y ya para terminar, que no te quiero molestar más, tenemos que poner en valor el trabajo que hacéis desde aquí, desde este comedor social. ¿Eh? Pero eso yo no te lo puedo decir. Desde el primero hasta el último, sí, claro que sí, Manolo, tú, no, todos. Vamos a ver. Aquí todo el mundo trabaja, todos tenemos una capacidad. Porque en cualquier sitio. Entonces cada uno desarrolla lo que puede. Entonces todo el mundo da aquí lo que puede. Y yo, mientras que la gente dé lo que puede, para mí me vale. Pues Consu, enhorabuena por esa labor que hacéis y a seguir trabajando para ayudar a los que más lo necesitan. Muchas gracias. Vale, gracias a vosotros. Okay, it's roll call time, everyone. Dasher, Dancer, Prancer and Vixen. Come on, Comet and Cupid and Donner and Blitzen. And where's Rudolph? Hola. Hola. Bueno, ¿cómo lo estamos llevando? ¿Cómo te sientes al ayudar a los demás? Súper satisfecha. Vemos que, bueno, está siendo muy satisfecha y estamos viendo que está siendo un poco caótico, muchísima gente y muchísima comida. Sí, sí, esto es desbordante, la verdad. Que esta labor es impresionante. Y en estas fechas tan señaladas, estará de acuerdo que es muy importante. Es muy importante lo que se hace. Vemos mucha gente joven ayudando, colaborando y eso es algo también que hay que poner en valor, que la gente joven se vuelque para ayudar a los demás. Esto es lo que se debería hacer hoy por hoy. Esto,
Estos son los valores importantes que suma para mí en la vida. Este comedor social, como siempre, un año más ayudando y preocupándose por aquellos que más lo necesitan. Sí, nosotros venimos aquí desinteresadamente hace mucho tiempo y la verdad que yo cada vez que puedo vengo. Bueno, ¿cuánto tiempo vais a estar aquí hoy repartiendo comida? Pues si te fijas en la cola que hay. Sí, me pongo por aquí. Pues hasta que se acabe la cola de personas, me imagino. O sea, que espera una tarde larga, ¿verdad? Bueno, pues aquí estaremos, lo que hay, por supuesto, lo que toca y ya está. ¿Hay algo más bonito que ayudar a los demás? No hay nada más bonito. Se siente uno lleno, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Muy, muy satisfecha. Bueno, pues a seguir ayudando y colaborando con aquellos que, bueno, pues que necesitan de los demás. Muchas gracias. Vale, gracias a vosotros. Bells on bobtail ring, making spirits bright. Oh, what fun it is to laugh and sing in a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one. Bella Eva Prieto, jefa del grupo Scout Rode de Lepe. Muy buenas tardes. Un año más los Scout Rode colaborando en este tipo de iniciativas, evidentemente tan, tan solidarias. ¿Qué tal? Pues buenas tardes ante todo y aquí estamos echándole una manita al comedor social de Cartaya. No es la primera vez que colaboramos, empezamos con ello cuando la pandemia y resulta de que cada vez que hace falta una mano solidaria, pues aquí está el grupo Scout echándole una manita, por supuesto, para ayudar a los que los necesitan. Y más en esta fecha. Desde luego, más en esta fecha, ¿verdad? Sí, esto es todo el año, pero en esta fecha yo creo que los sentimientos están más a flor de piel y hay muchas familias que lo están pasando mal y no tienen nada que comer y hay mucho trabajo y una manita siempre viene bien. Y Bella, qué bonito, ¿eh? Qué bien se siente uno cuando ayuda a los demás, ¿eh? de forma tan altruista. Sí. Yo creo que la mayor gratificación es poder ayudar. Uh-huh. Y el grupo Scout, del que yo realmente soy jefa de grupo, me siento orgullosa porque no solamente del CRAR de responsables, sino de todos los jóvenes que están aprendiendo a hacer esta labor solidaria. Entonces yo creo que esto es muy gratificante. Es gratificante saber que nuestro tiempo y nuestra ayuda es valiosa para otras personas y una manera bonita de hacerlos incluso feliz. Oye, cuéntanos un poquito cómo estás llevando a cabo, Bella, en el día de hoy este reparto de comida, porque vemos aquí muchísima comida de diferentes tipos, desde gambas, langostinos, tortilla, pollo, queso, absolutamente de todo, hasta vino, o sea, sí. Un menú, como hemos dicho antes, pues muy variado. Sí, el menú es variado porque lo que se trata es de una cena solidaria de Nochebuena. Y esto, el comedor social de aquí de Consolación de Cartaya, pues la verdad quiere que en la mesa de cada uno de estas personas más vulnerables pues no les falte un alimento que llevarse a la boca. Entonces yo creo que la cesta de Navidad va a ser abundante. Es importante de que esa noche sea también para ellos feliz y compartan con su familia pues realmente lo más básico, que es la alimentación. Ese es el objetivo, Bella, que no falte de nada. Sí, que no le falte de nada, sobre todo también la ilusión, ¿no? Porque ya bastante pena tenemos y tristeza quizás estén pasando, que no tengan trabajo ni nada. Entonces el objetivo es que en estas fechas navideñas, pues estas familias y con sus hijos y el entorno de su casa, pues no le falten de nada y ese bocadito de llevarse a la boca. Es muy triste acostarse sin tener nada que llevarse a la boca ni que comer. Entonces, por lo menos que esta Nochebuena pues sean felices también con su mesa llena de alimentos. Sin duda, la Navidad al fin y al cabo, Bella, es eso, ¿no? Darse a los demás y regalar sin esperar nada a cambio. Exacto. De hecho, nosotros estamos aquí, somos todos voluntarios, tanto los voluntarios del comedor como el grupo Scout. Y hacemos nuestro granito de arena sin recibir nada a cambio. Ya he dicho antes que la mejor gratificación para nosotros es poderles ayudar y estar aquí echando una manita. Pues Bella, muchas gracias. No te molesto más porque tenéis mucho jale hoy y felicidades por esa labor que un año más hacéis desde el grupo Scout Rode de Lepe. Bella Prieto,
Muchas gracias. Bella Eva Prieto, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y que esto sirva pues para concienciar muchas personas que realmente les sobran de todo. Entonces que sepan que hay muchas familias que lo necesitan y seamos un poco con más corazón y podamos ayudar a los que lo, realmente les hace falta. Bueno, pues hay que dar ese mensaje, ayudar a los que más lo necesitan en estas fechas tan señaladas. Bella, una vez más, muchísimas gracias. A vosotros. Don Manuel Pérez Beltrán, presidente de la obra social Nuestra Señora de Consolación. Ya hoy, Manuel, podemos decir que estamos celebrando y con mucho orgullo esta cena solidaria en este 23 de diciembre para aquellos que más lo necesitan. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya buenas noches. Nada, que parecía que era imposible cuando empezamos a pensar en esto, pero que con la ayuda de muchas personas que nos están echando un cable, en este caso están aquí el Scout de Lepe, el grupo Scout Rode de Lepe, que ya en tiempo de pandemia también nos acompañó y nos dieron tanta ayuda, ¿no? Y ahora también están aquí porque sin ellos es imposible. Al igual que esta mañana, sin los chicos de Cepain, no hubiera podido hacer el reparto de esta mañana, que ha sido el lote de Navidad. Es un trabajo increíble que ha sido llevado con los voluntarios, se ha multiplicado por dos y por tres, pero al final todo sale porque la providencia es muy grande y nos ayuda. Mira, Manuel, tenemos que poner en valor el trabajo que tú haces. Llevas muchos años, mucho tiempo dedicándote a los demás. Qué bonito es hacerlo. Yo te doy la enhorabuena por ese trabajo tan bonito que haces. Y también hay que dar la enhorabuena y poner en valor de todos aquellos que colaboran con vosotros. Sí, sobre todo los voluntarios que llevan aquí ya muchos años conmigo, ¿no? Y cada día, pues, es verdad que se alegra mucho de estas personas, aunque a veces se tengo que enfadar porque no respetan la distancia, pero se sabe la necesidad de estas personas y tampoco le puede uno echar en cara, pero de verdad que estamos muy felices de poder hacer feliz a los demás. Y vemos mucha gente aquí en la puerta, muchas familias esperando con esa comida, ese menú, que como hemos comentado antes con otras personas, bueno, pues que era un menú muy, muy variado, muy completo. Sí, sí, hay una sopa de marisco con todos sus avíos, como dice de Carmen, y después hay chacina, hay marisco, hay queso y después rosti de pollo para las personas que comen carne y los que no comen carne también le hemos hecho una tortilla de patata para que coman el segundo plato. Y después lleva postre, lleva turrón, lleva dulces navideños y una botella de vino para los que beben vino, para los que no beben vino pues no le damos, ¿no? Entonces yo creo que es un menú muy variado y está muy bien puesto para ello, ¿no? Sobre todo, es que nos parece que no, pero desde que estáis Conzo, la pobre, 5, 4, 3, tiene que decir 2 sin, 1 con. Entonces tienen que saber los demás pues que va sin carne o va con carne. Entonces quiere que no, el trabajo es un trabajo demasiado, de verdad. Claro, según el número de integrantes de la familia, según lo que quieran comer ellos, ¿no? Sí, estamos hablando de 278 personas las que vamos a dar la cena, ¿no? Que se ha ido un poquito arriba, pensábamos que era 230, 240, pero vamos ya por 270 y tantos. Estos son los usuarios de primera hora, que venían a las 6 y ya fíjate la hora que ya, pero ahora viene lo de las 7 y 7 y media. Son menos quizás, y menos porque también son muchas familias de uno, y quiera que no, pues se tarda más. Pero vamos, saldremos adelante como siempre hemos salido y da gracias a nuestra madre, que es la que nos apoya siempre. Manuel, lleváis aquí desde, como dicen, las 6 y media más o menos. Y bueno, os queda todavía una larga tarde en la que ser solidarios. Sí, nosotros entramos aquí esta mañana a las 10 después de desayunar. Uh-huh. Hemos desayunado los voluntarios juntos y nos metimos aquí a las 10. Hemos almorzado aquí dentro porque no nos daba tiempo ir a casa a comer. Y entonces pues después hemos seguido la lucha de, claro, no es lo mismo empezar de cero que cansado de la mañana y empezar, claro, otra vez por la tarde, ¿no? Pero vamos, se da por bien hecho el trabajo porque lo importante es hacer felices a los demás y llevar un menú solidario, como una cena solidaria, que nunca la han tenido en su casa. Oye, y agradecer tanto al Puerto de Huelva como al Ayuntamiento el colaborar con esta iniciativa tan bonita. Sí, la iniciativa ha sido gracias al patrocinio de la Autoridad Portuaria. Después ya Servicios Sociales ha hecho el trabajo de buscar las fichas de las personas que tenían que venir o que les corresponden y después ya por el tema de buscar, de comprar lo que hacía falta y después por repartir, hacer la comida, que desde esta mañana empezamos, hasta entregarla como la estamos entregando ahora, ¿no?
Pues Manuel, muchísimas gracias, de verdad, de corazón, te agradezco este trabajo porque, como te he comentado anteriormente, son muchos años dedicándote a esto. Muchas personas que te siguen, que van contigo a muerte, que te admiran, que te apoyan y eres un ejemplo a seguir para todos nosotros. Enhorabuena y gracias por esa labor que haces por las personas que más lo necesitan. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar siempre con nosotros y difundir las cosas que hacemos. Te veo emocionado, Manuel. Un poquito. Es normal. Manuel, un placer. Muchas gracias. Soon my Mr. Wright was seated by my side. The horse was lean. Bien, pues este es básicamente el recorrido que están haciendo todas estas personas que están aquí colaborando, ayudando para ofrecer estos alimentos a aquellos que más lo necesitan. Un menú, como hemos comentado, bueno, pues muy variado, con esas gambas, langostinos, también con arroz, huevos, tortilla de patatas, carne, incluso postres como turrones y mantecaos. Un menú, como decimos, muy variado para aquellos que más lo necesitan en estas fechas tan señaladas y unas cenas que volverán a repetirse aquí el próximo día 30 de diciembre.